Hola amigos de Sabor en Tarima, sabroso el día hoy en la isla del Coquí, Puerto Rico, la isla del encanto. Y a mi lado, un personaje que, hombre, mantiene las ilusiones de los salseros vivas, Pirata. Pirata, déjame felicitarte por ese trabajo que hacen en la Z. Gracias. Unas palabritas para Sabor en Tarima. Saludos, Fabián, y a toda la gente de Sabor de la Tarima, allá en Colombia, que es un país que lo queremos todos los puertorriqueños, porque nos dan calor a todos nuestros artistas, como si fueran, estuvieran en su casa. Saludos a todos los colombianos allá. Pirata, hace 5 minutitos me decías algo que es bien importante. Bueno, conservar los ritmos musicales. Cada país pues coge la salsa y le añade su estilo y su costumbre. Ustedes manténganlo. Como nosotros hicimos lo de nosotros, los cubanos tocábamos al son, el son cubano, nosotros lo modernizamos. Nosotros lo hicimos guaguancó, guajira, después fue a Nueva York y se le cambió el género a salsa por completo. Pero nosotros hemos mantenido y defendemos nuestro estilo. Por eso es que siempre, casi todas las bandas se oyen diferentes, pero tú oyes el sonido y sabes que es de la orquesta de Puerto Rico. La identifica. La identifica. Por eso que te digo, cada país, Venezuela, Perú, Colombia, en México, cada una que mantenga su estilo y su sonido. Pirata, no sé si me vayas a responder esta pregunta, pero ¿tienes alguna orquesta en especial que te agrade? Bueno, una de las orquestas se ha convertido favorita para mí, para muchos bailadores aquí en Puerto Rico, se llama la Orquesta Don Periñón. La Orquesta Don Periñón ha cogido un auge tan brutal que está tocando en los bailes descontroladamente. Ahora mismo estoy invitado para el desfile puertorriqueño en Chicago, junto con la orquesta de Don Periñón, y vamos para Chicago el Día de los Padres allá en la ciudad de Chicago. ¿Esa es la orquesta de tu agrado en este momento? Sí, señor, ahora mismo sí, y la Sonora y Gran Combo son las orquestas siempre están ahí. Pirata, ¿qué evolución le ves a la salsa? Bueno, la salsa ha evolucionado tal que ya es tiempo también que ya también este Día Nacional, yo entiendo que vaya haciendo unos cambios y trayendo bandas de a nivel, como en el pasado lo hicieron, que trajeron a Nietzsche. Totalmente de acuerdo. Oscar de León, que ya ha venido, Canario, que es de Santo Domingo. Yo entiendo que ya hay tiempo que traigan también otros grupos para que vayan introduciendo. Yo entiendo que también deben de traer 2 bandas internacionales y las demás bandas de Puerto Rico. Ya es tiempo que hacer unos cambios. Igual que también entiendo, aquí hay unas bandas que son increíbles, que tocan plena y salsa, que se llama Sacandela, Truco y Zaperoco, Batuquéalo. Hay un montón de grupos, Batacumbele, que son increíbles, que ya tienen que ser partícipes del Día Nacional. Es lo que yo entiendo. Pirata, los ritmos, como digo yo siempre, llegan, se van. Nuestra salsa se mantiene, ¿eh? Se mantiene porque nosotros aquí en Puerto Rico nos preocupamos. Yo por lo menos, que lo mío, yo me paso grabando en todos los eventos por ahí, grabo en video, grabo en audio, en vivo. Pues yo defiendo eso. La salsa llegó un momento y se cayó. Lo que lo salvó fue la música en vivo. La volvió a levantar, le dio ese empuje de nuevo, que hasta ahora no la han podido tumbar. Y han venido géneros de género y no la han podido tumbar. A veces los directores musicales, algunos ya no tanto, le molestaban antes que lo grabaran. Ya esto se ha convertido parte de promoción de su disco, ejemplo. Tocan un tema en disco de producción, se escucha en vivo, son 2 sonidos distintos y pasan cosas distintas en vivo. Y por eso gusta ambas. El que le gusta, hay su clientela de disco de producción, y está el fanático que le gusta la música en vivo. Son 2 fanáticos distintos. Ahí es que le gusta más que producción y no le gusta la música en vivo. Pirata, hombre, te agradezco por tu tiempito. Sé que estás bastante ocupado. Vamos a despedirnos de las cámaras de Sabor en Tarima, que está haciendo un esfuerzo grande por mantener este cuento de la salsa. Bueno, un saludo allá a todos los muchachos de Sabor de Tarima. Fabián, gracias a ti por darme la oportunidad de expresarme ante las cámaras de ustedes. Saludo a la gente de Colombia, que se le quiere gratis. Gracias, mi pana. Bien, ok, bien. Apreciamos. Gracias.